Kenneth Arnold, piloto civil y empleado del Servicio Forestal de los Estados Unidos, despegó con su avioneta privada desde el aeropuerto de Chehalis, Washington, un jueves 24 de junio de 1947. Fue informado de que un gran avión de la Marina había caído en el lado sudoeste del Monte Rainier. Por tanto, se abocó a su búsqueda. Cuando sobrevolaba con aparente tranquilidad las inmediaciones de dicho monte, 9 objetos brillantes le salieron al paso, desplazándose a una increíble velocidad en dirección norte-sur, entre el Monte Rainier y el Monte Adams, a 3.000 metros de altura. Los observó moverse con intervalos de pocos segundos, descendían y cambiaban ligeramente su rumbo. Cuando estuvieron a muy corta distancia suya, pudo apreciar sus perfiles claramente y le sorprendió no ver en ellos colas. Entonces supuso que se trataba de un nuevo modelo de avión con propulsión a chorro. Según el piloto, los objetos volaban en formación diagonal, como lo hacen los gansos, manteniendo una dirección definida, desviándose solo en la cima de las altas montañas. Calculó la distancia entre él y los objetos en 40 metros, su tamaño en 12 metros y su velocidad en 2.000 kilómetros por hora. Agregó que se movían como un platillo al hacerlos saltar por encima del agua. De allí nació la expresión de platillo volador, aunque la forma que tenían estas naves era parecida a la de un boomerang. Muy asustado por las cosas que veía hacer a estos objetos y temiendo por la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, al creerlo una nave enemiga de la Unión Soviética, decidió elaborar informes para hacérselos llegar a las oficinas del FBI. Un vocero del ejército, sorprendido por el testimonio de Arnold, manifestó que no existía ningún aparato capaz de volar tan rápido, con excepción de los cohetes B-2, que lo hacen a una velocidad cercana a los 6.000 km por hora, volviéndolos imperceptibles al ojo humano. La Fuerza Aérea concluyó entonces que la observación se debió a un mero espejismo. El reporte de Arnold despierta el interés de la prensa nacional, que propaga la noticia con los más diversos matices e interpretaciones, comenzándose a popularizar la expresión de platos voladores para describir a este fenómeno. Durante los 2 meses siguientes ocurrió algo extraordinario. Se recogieron informes de 850 avistamientos que quedaron patentes a lo largo de Estados Unidos. Paralelamente, la inteligencia militar también demuestra su interés en el suceso, que inicia una serie de históricas controversias sobre este tipo de apariciones y también sobre la persona del propio cuyas observaciones no tardarán en ser cuestionadas, rebatidas y desacreditadas por algunos medios de prensa. Hoy estamos celebrando el 76 aniversario del Día del OVNI, del avistamiento de Kenneth Arnold. Estamos grabando este programa a pocos días de este avistamiento tan famoso que ustedes lo han visto como una nota que abre el programa. Y también 2 de julio es el aniversario oficial de los OVNIs, ¿no? De la era moderna de los OVNIs. Muy bien. El tema que estamos tocando es un tema que realmente lo vengo trabajando y pensando hace muchos años, y aún sin saberlo, creo que algunos cabos sueltos que estaban dentro del fenómeno se han ido juntando, y justamente este año creo que se han alineado las cosas como para poder hablar de ello. Aunque si ustedes siguen el programa, van a encontrar que ya nosotros veníamos hablando de este, específicamente de esta arista del fenómeno, de esta hipótesis complementaria del fenómeno OVNI, desde la pandemia más o menos, ¿no? En 2020, incluso 2019, en algunos de nuestros programas, es que empezamos a esbozar esta posibilidad, esta teoría, incluso antes, ¿no? De que los ovnis en realidad podrían venir no de otros planetas, hablamos de los ovnis, ¿no? Las naves, no de otros planetas, sino serían como una especie de vehículos interdimensionales, pero del más allá, del mundo de los que ya partieron, de los muertos, ¿no? Bueno, pero vamos a comenzar con algunos tópicos importantes. El fenómeno OVNI es algo tan complejo, a veces sin explicación, y llena, se podría decir, de un poco de frustración a las personas que no le podemos dar una explicación como nos gustaría. Es un enigma, por eso no se termina de responder. Hay múltiples hipótesis que pueden ir desde las clásicas
10 hipótesis y creo que actualmente ya bordean las 100 explicaciones. Pero este tipo de situación que nos enfrenta a un enigma tan grande ha llevado a muchas personas a sentirse frustradas al no poder explicarlo y a rellenar estos espacios con alguna dosis de creencia. Y es que el tema es tan frío a veces, los datos son tan incomprensibles y el tema tan esquivo que es la única forma de darle sentido cuando le ponemos un poco de fe al asunto. Pero justamente esta hipótesis va a tratar de llenar ese vacío mediante las religiones, la espiritualidad y, como no, lo que ya mencionamos, la creencia. Así que ya podemos hablar de que en la misma Biblia existen referencias a los ovnis, y es que si hablamos de un libro que llena de fe y esperanza al mundo entero y es el libro por excelencia de nuestra cultura humana, es la Biblia, y sin contar otro tipo de textos sagrados. Pero allí mismo no pocas personas han hecho ver que hay episodios muy extraños desde la estrella de Belén, pero yendo al Génesis, por ejemplo, vamos a encontrar los famosos carros de fuego en los que fueron arrebatados, o el que fue arrebatado Elías, a los cielos, pasando también por un libro que fue censurado y no es aceptado en todas las religiones ni está en todas las Biblias, pero estamos hablando, y ustedes ya lo saben, del libro de Enoch, donde se habla de los visitantes de mundos y donde no solo Nimrod, sino en este caso Enoch, fueron llevados y arrebatados a los cielos como Elías, pero en este caso Enoch fue llevado a conocer como una especie de, sin metáfora alguna, ¿no? Una especie de estación espacial donde habitaba el espíritu de Dios, ¿no? Donde están estos famosos Elohim o los dioses que para los raelianos y otras tantas sectas ufológicas que abundan hoy en día y otras religiones también, no serían más que ingenieros extraterrestres que crearon el Jardín del Edén y a partir de manipulaciones genéticas crearon al ser humano. Entonces ya tenemos los carros de fuego, los famosos artefactos que vieron en este caso, que vio el profeta Elías, etcétera, ¿no? Pasando por otros libros antiguos, y creo que el más impresionante, uno de los más antiguos también, es el Mahabharata o los famosos Vedas, tanto como el Bhagavad Gita o el Bhagavatán y tantos otros, ¿no? Y sin ir muy lejos, cantos sagrados como el Ramayana, donde se habla de estos famosos vehículos voladores que podrían ser como una especie de hasta alfombras voladoras, y en otro caso las famosas vimanas, conceptos muy adelantados para su época como los planetas o los lokas, estos mundos donde habitarían los dioses, los semidioses, o donde habitaría el mismo Vishnu o Krishna o Brahma, ¿no? Estos mundos que están en las islas de la galaxia, y que para llegar a estos lugares o incluso desplazarse a grandes distancias y con el uso de algunas armas nucleares han peleado, y así lo dicen incluso algunos textos, armas nucleares, armas de destrucción masiva, shastras, han peleado a algunos dioses hindúes en estas famosas guerras santas, ¿no? Y ahí tenemos a los famosos vimanas. Incluso se habla de un rey que huye de estos lugares en un vimana y llega incluso a América, ¿no? Probablemente algunas de estas pirámides en México o algunas estructuras también en la India y en muchas otras partes del mundo nos llaman la atención por su forma tan particular y porque parecerían en realidad ovnis o máquinas tipo piramidal, ¿no? Ahora, Benítez ya lo decía junto con Salvador Freixedo, ambos en su propio estilo, pero lo decían, que detrás de cada religión se esconde un contacto con los extraterrestres. O sea, si nosotros ahondamos en cualquier religión antigua del mundo y tratamos de encontrar su origen, vamos a encontrar que siempre detrás de todo ello está un creador o unos seres inteligentes, ángeles o espíritus superiores, que parece ser han sido malinterpretados o en su momento entendidos de una forma limitada por los seres de aquel entonces, o tal vez no, pero sí eran entendidos como dioses. Pero en realidad no se trataría más que de seres
superdimensionales o extraterrestres, ¿no? Seres que no serían terrestres para nada, que vendrían de otros lugares superiores y que nos han enseñado a través de las religiones y determinados mandamientos a vivir y han estado detrás de todos estos movimientos, como lo decimos, espirituales, religiosos, hasta el día de hoy. Así que las religiones, son contactos extraterrestres mal interpretados, y esto creo que lo sabemos porque tanto Freixedo como Benítez, que han estudiado el tema, Benítez con Caballo de Troya y Freixedo con su teoría de la granja humana, bueno, ya nos lo han hecho notar. Simplemente esto es como una pequeña introducción. Muy bien, este tipo de aparatos, si bien es cierto, tienen su origen moderno con el avistamiento de Kenneth Arnold, al que hicimos referencia al inicio, pero estos artefactos de disímiles variaciones, modelos, constituciones, ovnis de todas formas, tamaños, comportamientos, han sido retratados, o mejor dicho, no solamente los vamos a encontrar en las antiguas escrituras, sino también a lo largo de la historia y gracias a algunos pintores, y que van desde la época prehistórica, los hemos encontrado plasmados. Y además, lo que es más curioso es que están presentes en los eventos más importantes, trascendentales, críticos de la historia humana, desde la crucifixión de Cristo hasta, por ejemplo, pasando por la, también lógico, la época de los romanos, hasta llegar al imaginario colectivo con los ovnis de Julio Verne, por ejemplo, y hasta nuestros días con el avistamiento de Kenneth Arnold, llegando hasta, por ejemplo, los ovnis del Pentágono, que últimamente han sido incluso hasta filmados, y siguen representando para una humanidad que, en este caso, nuestra religión es la ciencia, un enigma. Como hacía referencia al inicio, fue en la pandemia que comencé a esbozar esta teoría que los ovnis podrían estar llegando de dimensiones espirituales. Pero fue un caso que tuve oportunidad de escuchar en el año 2009, donde conocí al doctor Anthony Choi justamente en una conferencia a la que fui, invitado en Lima. En el mismo tuve oportunidad de conocer, bueno, ya lo conocía por, le había hecho algunas entrevistas para mi programa. Mi programa está cumpliendo ya casi, bueno, estamos ya rumbo a los 20 años. En aquel 2009 que fui invitado a Lima para dar la conferencia, me encontré con el doctor Anthony Choi de manera física. Tuvimos nuestro primer encuentro, nuestro primer abrazo como investigadores y apretón de manos delante de una multitud, escuchando una conferencia en el año 2009, como les digo. Y cuando, recuerdo, me hizo también una entrevista célebre que está colgada en el Facebook de Matergia, y creo que también en algún video aquí en Matergia, en el YouTube. Recuerdo haber terminado esa charla y se nos acercó un chico que era caricaturista, y el doctor Choi, junto con algunas otras personas, nos contó una historia impresionante que, bueno, es, te podría decir, es una de las historias más agradables a los oídos de mis amigos chilenos. Le mando un abrazo a Freddy Alexis, que siempre le parece fantástica esta historia, y la paso a contar brevemente. ¿En qué consiste, no? Que nos contaba el doctor Choi que tuvo un caso de un periodista que en la década de los, creo que 70s, 80s, estaba caminando por un malecón de Lima, cerca de la zona portuaria, y vio como un ovni levantaba con su energía magnética un puente que, bueno, estaba ya en desuso, un puente metálico, y el ovni lo jalaba y lo soltaba, y hacía un ruido tremendo. Este ovni estaba en esa operación durante mucho tiempo. Entonces el periodista, impactado por estos extraños comportamientos del ovni, es que busca alguien, algún testigo, que pueda dar fe también de lo que él estaba viendo, porque ya era de noche, era una noche de Lima brumosa, y él ya había guardado su cámara, se encontraba rumbo a su casa o, bueno, por esta zona. Y de pronto ve un policía, vamos a decir, ¿no? Digamos que tenía chaparrito, pequeño, rechoncho, con su bigote, su sombrerito, y le dice al señor policía, ¿usted está viendo lo mismo que yo o estoy loco? No, es impresionante, le decía el policía, es fantástico, ¿qué es esto? Y los dos se quedaron mirando este fenómeno,
Entonces el periodista le dice al policía, por favor, le pido que se quede aquí observando todo lo que está ocurriendo, yo voy por mi cámara y regreso. Entonces él regresa a la rotativa, saca su cámara y cuando vuelve no se encontraba ni el ovni ni el policía. Un poco frustrado por haber perdido esta primicia del año, es que piensa, bueno, si este policía estaba de ronda, debe ser de la comisaría que está muy cerca de aquí. Entonces se dirige a la comisaría y ahí encuentra, de guardia, algunos policías y les pregunta, disculpe, ¿sabe qué? Estoy buscando a un señor que, un policía gordito, rechoncho, con su bigote y todo. Y le dicen, claro, es el sargento, por decir, Cáceres, ¿no? Y él les dice, ah, sí, coincide con la descripción, es el sargento Cáceres. Mire, señor, no es la primera persona que en ese mismo malecón ve al sargento que lleva fallecido ya un tiempo atrás. Él ya ha muerto y su espíritu se aparece muy cerca de esta zona. Ahora, es muy curioso cómo esta historia empata con otra y bueno, y nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo más raro de ver? ¿Un ovni o ver un fantasma? O saber que un fantasma está viendo un ovni junto contigo. Es realmente extraño. En alguna de estas revistas antiguas de circulación semanal sobre el misterio, pero no recuerdo si fue española o fue peruana, leí una noticia de un celador o un de cementerio, como decimos aquí, un guachimán, que había sido testigo cómo unos ovnis iban al panteón, a la zona de tumbas, y extraían cuerpos y se los llevaban. Entonces el escritor del artículo se preguntaba si acaso era más fácil que estar abduciendo personas el llevarse algunos cadáveres pues de los cementerios para hacerles exámenes, abducciones al fin y al cabo. Entonces estas ideas son muy interesantes, como la vida en el más allá, estos confines o estos lugares donde las distancias se reducen entre dimensión y dimensión, entre los vivos y los muertos, pues nos van acercando también al fenómeno ovni y cómo los ovnis tienen cierto interés en nosotros, pero en nuestro estado ya inanimado también, entonces, o en nuestra alma. Sabemos también por la mitología ovni, por algunos dichos de contactados e investigadores, que existirían razas de extraterrestres que no tienen alma y que existirían razas de extraterrestres que extraen el alma de las personas. Pero bueno, eso creo que ya se va por otro lado. Como les digo, fue en la pandemia que me fui dando cuenta de esta relación entre las naves, los vehículos de los ovnis y el mundo del más allá. Podríamos haber estado equivocados, mejor dicho, podrían ser los ovnis vehículos interdimensionales entre nuestro plano y otros planos, no necesariamente otros mundos extraterrestres, sino otras dimensiones, y que una de estas dimensiones, de dónde podrían estar llegando los ovnis, no necesariamente sean de galaxias lejanas, sino de dimensiones superiores o inferiores tal vez, o paralelas, pero del mundo de nuestros fallecidos. Fue justamente conversando y viendo algún material que nos hizo llegar Luis Ju Rivas, un amigo del canal, que empezamos a elaborar esta teoría. Le hicimos algunas preguntas y nos percatamos que hay una relación entre los extraterrestres y el más allá. Ahondamos un poco en algunos programas y entrevistas que sería realmente copioso para nosotros enumerar, están en el canal, pero podemos emitir ya, digamos, algunas conclusiones. Lo vamos a ver en el siguiente extracto de video, donde Luis Ju Rivas va, que él es representante, o bueno, ha sido un estudioso de la doctrina espírita, él vive en Brasil, es amigo de Divaldo Franco, tiene un acercamiento a la doctrina de Chico Javier y de Allan Kardec, director de la revista Espírita, escritor, y hoy es un experimentador del fenómeno extraterrestre y paranormal y espiritual. Pero en aquel momento él estaba, digamos, dando sus primeros acercamientos a esta teoría que hoy vamos a terminar de darle forma, pero que ya en la pandemia y sus postrimerías nosotros veníamos anunciándola. Así que veamos este extracto y seguimos comentando.
Ellos dominan una tecnología que permiten a los vehículos de transporte, pues, porque ni todo espíritu vuela, ojo, o sea, la gente cree que murió y ya puede volar. No, no, no. Hay técnicas para volar, hay espíritus que se arrastran o vuelan en niveles muy, muy pequeños, y hay otros que no avanzan nada, inclusive se quedan estáticos, atrapados. Eso, cuando tú tienes un sueño, duermes, te sales del cuerpo físico. Y algunas veces, uno se debe acordar algunos sueños donde tú quieres correr, no puedes. Consigues correr. No puedes. Estás como tus pies atrapados. O sea, sí, horrible. Ok, y generalmente eres perseguido. Hay gente que te quiere agarrar. Y el susto es tan grande que te despiertas, ¿no? O sea, es un mecanismo de defensa. ¿Qué ocurre? Ni todo el mundo consigue correr o volar fuera del cuerpo físico. En el mundo espiritual lo mismo. Y hay gente que tiene sueños lindos donde está volando. O sea, se sale fuera del cuerpo y vuela a velocidades altísimas. O sea, tú ya tienes la técnica de volitación. Ese es el nombre. Ahora, ¿qué ocurre? Pero la mayoría de gente no. Entonces, en el mundo espiritual, en la colonia espiritual, nuestro hogar, existe el aerobús que transporta, así como en Río de Janeiro a este llama bondi, ¿cómo se llama? Teleférico, ¿no? Que te transporta, solo que mucho más avanzado, te transporta a grandes velocidades y atravesas en media hora toda la ciudad. La consigues atravesar. ¿Por qué? Porque es lo que existe físico y también espiritualmente, solo que con un siglo de tecnología adelante. O sea, imagínate en Arequipa, vamos a tener los combis bus, ¿no? O sea, las combis voladoras, no sé. Pero tendremos unas nuevas generaciones más sensibles y ahí podemos ver imágenes del más allá. Y ya comenzaron a llegar las primeras imágenes captadas. Estamos viendo en la pantalla, Lucho, algunas fotos que has compartido en tus redes sociales, que de paso las comentamos, ¿no? Luishu.com, ¿no? Estás compartiendo algunas imágenes que te pasan. Sonia es tu amiga, conversas mucho con ella en el canal. Pueden buscar en Matergia unas conferencias que dan exclusivas a Sonia Rinaldi aquí, y también la hemos entrevistado. Entonces, ya más o menos, ya ustedes tienen que ver eso primero y luego ver este video, porque esto es la actualización al 2022. Ya estamos la primera semana del 2022, esto es muy reciente. Estamos viendo imágenes, ¿no? ¿Y qué vemos en las imágenes, Lucho? Que, o sea, con la imagen de un extraterrestre, pero también de espíritus. ¿Cómo capta ella? Un pequeño, para los que no conocen mucho. Eso se llaman transimágenes. O sea, esto no es que un espíritu se ha metido al computador, no es nada de eso. Lo que pasa es que hay una tecnología donde se usan luces, vapor y a veces como una cortina de lluvia, de gotitas. Entonces, con estas luces proyectadas y este vapor, pues los espíritus consiguen materializarse o aparecer en formas. Eso es un proceso que después de ser grabado con un celular o con una cámara, después frame a frame, ¿no?, lo vas captando y en algunos momentos aparecen bastante nítidas. En ese caso hay varios, ¿no?, imágenes que se están viendo ahí, que son bastante nítidas, y hay otras que llegaron de extraterrenos. Y estas imágenes extraterrenos ya para comenzar a mostrarnos que están juntos. O sea, el equipo de ingenieros del más allá con el equipo de ingenieros extraterrenos ya están trabajando juntos, Rafael. Y vamos a ver, y eso cuenta ahorita, 2022. En los próximos años van a aparecer varios psíquicos o médiums que van a comenzar a decir, estoy recibiendo mensajes de seres de otros planetas. Esto va a ser más común porque ellos se están acercando, se están aproximando a varios medios psíquicos, o en fin, el contacto con seres de otros planetas va a ser más común. Hasta ahora estaba medio, ¿no? Imagínate si alguien te decía, uy, recibí mensaje de un ser de otro mundo, y este está loco, ¿no? Pero esto va a ser común, porque el contacto está cada vez más cerca, los aparatos en cámaras, ¿no? Filmando, ¿no?, van a aparecer, porque nos están dando la cara para decirnos, estamos aquí, ¿no? O sea que en nuestro hogar, en estos mundos espirituales que hablamos en otro video, colonias, probablemente ya están en contacto con estos extraterrestres. Sí. Con los científicos extraterrestres. Supongo pues su tecnología será tan poderosa que pueden contactar con el más allá. Acceder a esa frecuencia, a ese mundo, no sé. Hay un libro psicografado por Chico Javier, donde cuenta un reportero brasilero que muy conocido, que desencarnó. Imagínate aquí un, no sé, pues un reportero conocido, un Lúcar o... Ya está Lúcar. Bueno, ya Lúcar, ya. Desencarnado en Brasil, se llama Humberto de Campos. Y este señor cuenta cómo en el mundo espiritual hay lugares
mira qué interesante, que tienen como naves y allí hacen viajes, así como aquí hacemos un turismo, vamos a conocer aquí Paracas, Machu Picchu, una agencia de turismo. Pero allá hay agencias de turismo para irse fuera de la Tierra. Y él entra en esta nave espacial, como espíritu, claro, ¿no? Y él sale y van a Marte. Y él se queda impresionado en Marte, ¿no? Con todo lo que ve, la tecnología, el avance, ¿no? Y cómo los seres de Marte, ¿no? Qué feo decir marciano, pues bueno, los habitantes de Marte, ellos ya entraron en un momento de paz, ¿no? Y con una vida mucho más avanzada que la nuestra. Y allí él regresa y él lo cuenta a través de Chico Javier. Este es un mensaje, se llama Vida en Marte, ¿no? Y otro mensaje también es de la mamá de Chico Javier, la propia mamá de Chico Javier, se sale desencarnada, ¿no? Ella mandó un mensaje psicografado donde ella visitó Marte, Júpiter y, si mal no me acuerdo, hasta Saturno. Y en Saturno cuenta unas cosas que son bellísimas, ¿no? Bueno, también el planeta tiene unos anillos lindos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, desde el lado del mundo espiritual, ¿no? Ella comenta que hay tonos de lilas, violetas, que no ni los imaginamos en la Tierra, ¿no? Y eso algo me hace acordar a Avatar, ¿no? Con bellezas que tal vez en la película de Avatar se consigue observar, ¿no? Paisajes impresionantes, islas flotantes, o sus habitantes de tamaños mucho más altos, ¿no? Y una bondad y una forma de conexión con el planeta, ¿no? Ellos tienen un miembro que se conecta con la armonía del planeta, ¿no? Entonces, y en las descripciones de la mamá de Chico Javier narrándote la vida en otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Por el medio de Chico Javier, muchas informaciones del más allá. Por el medio de Ubaldo Franco, la llegada de estos seres de Alción, de las Pléyades, llegando a la Tierra como espíritus para reencarnar, para ayudar. Es diferente, ¿no? Pero igual, están aquí, ya, en la atmósfera del planeta. Y eso me hace acordar al calendario maya, porque el calendario maya es el regreso de los seres de las Pléyades a la Tierra, y eso termina el 2012. Y hay un detalle. Ah, ya, claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que hace 5.000 años, estos seres de las Pléyades ya estuvieron en la Tierra. El calendario maya va a marcar el regreso de ellos, que justamente va a ser 2012. Y no es que es el año 2012, es que cada 72 años terrenos es un grado sobre las Pléyades. En otras palabras, entre 2012 más 72, 2084, en este periodo, es la llegada masiva de los pleiadinos. Pero lo sí, interesante pues, no, es que... Sí, desde 2012 ahora han pasado cosas raras. Y hasta el 84. O sea, según los mayas, entre el 2012 y 84, se da el regreso de estos seres de las Pléyades. Claro. Y que coincide con el periodo que estamos hablando, 2050, años más, años menos, contacto con el mundo espiritual por aparatos electrónicos de una forma masiva. Bueno, fue en el año 2013, permítanme retroceder un poco más la historia, que tuve un avistamiento ovni. Tuve la oportunidad de presenciar en dos oportunidades, o hasta en tres, avistamientos ovni en la ciudad de Arequipa, muy cerca a los volcanes, ¿no? Específicamente frente al volcán Chachani y frente al Misti. Vi dos máquinas, ¿no? La primera, o dos naves. Una que era como una especie de tubo, pero medio amorfo, de una luz naranja muy potente que daba vueltas y se desplazaba muy baja altura. Incluso yo me encontraba un poco más alto que el ovni porque yo estaba en un edificio muy alto y yo vi cómo uno de estos artefactos circulaba y deambulaba impunemente por los cielos de la ciudad. De pronto, cuando traté de filmarlo, se me hizo muy difícil, la verdad, y además que el objeto desapareció. Luego vi otros dos objetos que se posaron muy cerca a mí, en los 90 grados, tuvieron movimientos muy extraños, como de invisibilidad, y luego estos objetos se fueron hacia los volcanes. Es curioso cómo en la antigüedad se creía que este tipo de luces, o dioses, o apus, aparecían en estas bocas de estos volcanes, que eran vórtices o portales al inframundo. Se sabe que el Chachani era una especie de portal, este volcán es una especie de portal al mundo de los animales, en este caso de los perros, y el Misti era un vórtice para el mundo de los muertos, pero humanos.
Es curioso que ellos ya conocían este tipo de luces, los antiguos andinos o incas, y hay historias dentro de las crónicas o incluso la oralidad de este tipo de ovnis y luces, ¿no? Prueba de ello es que se han hecho incluso las líneas de Nazca, que son como una especie de saludo a estos dioses luminosos que pasaban por el cielo. Pero bueno, en mi experiencia, yo recibí algunos mensajes muy básicos, de como preguntas y respuestas, pero muy básicos, muy sencillos, pero se podría decir un sentimiento, una sensación muy rara se apoderó de mí especialmente, y yo sentí que dentro de estos vehículos habían, y es lo que yo sentí, ¿no? Habían familiares míos que habían partido y que estaban ahí adentro. Pero bueno, uno se pone a pensar y dice, es algo absurdo de que espíritus o fantasmas o lo que sea puede estar dentro de un ovni, ¿no? Generalmente lo que uno piensa es que dentro de un ovni esté pues un extraterrestre. Y esta idea quedó en mí, incluso, bueno, por mucho tiempo dándome vueltas en la cabeza y sin ningún tipo de conexión con el fenómeno ovni, ¿no? Y menos con una experiencia espiritual, realmente. O sea, lo que yo pensé fue que son ideas mías. Ahora, otra cosa es que tuve oportunidad de comentar esta experiencia en un capítulo de History Channel, y esto ya fue comentario a nivel latinoamericano, y hubieron otros casos de personas que vieron esta oleada ovni en Arequipa y que confirmaron que sí, realmente algo pasó en los cielos de esta ciudad en aquel entonces, 2013. Pero avancemos un poco más, porque estas ideas un tanto inconexas de pronto van a adquirir sentido. Y bueno, aunque ya Luis Hu algo nos comentó y adelantó opinión, vamos a seguir desarrollando. Muy bien, existe una película de Alan Stivelman, Testigo de Otro Mundo, en la que Juan Oscar Pérez, que es un gaucho, tiene un contacto con los extraterrestres en la década, me parece que es 70s, 80s, y justamente es una experiencia muy interesante porque hay otros testigos también a lo largo de Argentina que vieron aparentemente el mismo objeto. La experiencia en sí es fantástica. Este niño, que era niño de 12 años, tiene un contacto con los extraterrestres, incluso amarra su caballo en la escalinata del ovni. Los extraterrestres le dan algún tipo de mensaje, incluso entabla una amistad con los extraterrestres. Pero lo más interesante, a mi entender, es que en un momento él siente mucho temor y los extraterrestres lo llevan, lo sacan del cuerpo y le dan, aparentemente le hace tener una experiencia muy particular. Lo llevan como una especie de otro mundo donde ellos están, y en ese mundo, en ese lugar, en ese espacio que los extraterrestres han generado y han generado para crear confianza con él, va a ver a su difunto abuelo. Y su abuelo, para el caso, tiene nexos con los chamanes paraguayos, y el abuelo lo va a reconfortar. Y bueno, sería en vano contarles todo el documental, sería mejor que ustedes mismos lo vean, pero es interesante cómo se aborda nuevamente, y creo que es clave porque el mismo Jacques Vallée, que ustedes saben, es uno de los investigadores ovni más importantes de todos los tiempos, el que más ha investigado y que goza con mucha credibilidad, no solo avala el caso y acude al lugar, sino que también participa en el documental y de alguna manera te hacen entender de que hay un nexo definitivamente fuera, ¿no? Fuera de la ciencia ficción, donde hemos visto que, y como hemos escuchado, ¿no? Que Carl Sagan dio su venia para esta película Contacto de Judy Foster, donde se aborda esta idea, ¿no? Que los extraterrestres toman la apariencia de algunos de los espíritus, amigos, de nuestros familiares, algunas formas agradables a nosotros para tener contacto, y que más que un viaje entre mundos físicos, es un viaje entre dimensiones. Pero esto es ciencia ficción. Sin embargo, en el caso de Oscar o de Juan Oscar Flores, en el caso de Juan Oscar Pérez, es muy palpable porque ya directamente los extraterrestres, o una de dos, tomaron esa apariencia o realmente condujeron a otro plano de realidad a este hombre para que pueda ver a su abuelo, que en ese plano de realidad
aunque en el que estamos nosotros él haya fallecido, sigue vivo. El abuelo de este gaucho seguía vivo en esa dimensión y lo reconforta. Entonces, eso es también algo clave como para entender el fenómeno. Vamos a ver un extracto de una entrevista que realizó, con todos los créditos, un canal a la sobrina, a la nieta de Kenneth Arnold, y que ella va a contar unos detalles que son fundamentales para entender este fenómeno. Recordemos que Kenneth Arnold no solamente fue la primera persona en ver ovnis, sino era un piloto de muy buena reputación, lógico, norteamericano, con buenos recursos, e investigó el tema de los ovnis. Yo sabía que él llegó a elaborar una teoría en que los ovnis eran algo así como máquinas biológicas, o mejor dicho, eran animales aún todavía no clasificados, que habitaban o vivían en algunas capas del planeta Tierra, ¿no? Y que pronto, tal vez, podríamos tener noticias y que entenderíamos que se trataba de animales plasmáticos o biológicos. Pero lo que pocos sabían, y causó sorpresa, es que él siguió adelante con sus investigaciones y determinó que los ovnis en realidad se trataban de espíritus, naves espirituales, o naves que manejaban los espíritus. Escuchemos este pequeño extracto. How it affected the family. My grandmother got into the unknown, like studies of like being a medium, and she was Norwegian. My grandfather had some Norwegian in it as well, and being a little telepathic is kind of runs in my family and ran in her family, but. Just being exposed to all this, when my grandfather had his sighting, he was only 29 years old, so he's very young. But after his sighting, a ball of light appeared in his house and he said the Lord's Prayer. And he believed it was the soul of his unborn daughter, my mom. And it happened after his sighting of flying saucers. And I think that balls of light are, you know, they're kind of, I think they're souls, but anyhow, he always said there were spiritual experiences when he saw the flying saucers. That he felt like they were the connection between the living and the dead. And he was a forward thinker because that's kind of catching on nowadays. People want to say that, you know, these vehicles are coming from other places in the universe, but they could be coming from other dimensions. And, you know, possibly the dimension we go to when we die is where these flying saucers are coming from. They were purposely crashed, so we got the engineering, you know, reverse engineering of like fiber optics and whatnot. And we did get a lot of technology, and I feel like it's God's plan to give us this technology to help us grow. But, you know, quite possibly these entities are us traveling from the other dimension, coming back here to, you know, correct DNA in people. I mean, some people get abducted, but you know, since my grandfather saw flying saucers, I've been told his DNA had to be a certain type to be able to witness it. And that summer, there were so many people seeing flying saucers, they were being called crazy. But since my grandfather was a pilot, he was respected, and you know, he also worked for the prison flying prisoners back and forth in Idaho. And he worked for search and rescue. When he was looking for the flying saucers, there was a crashed C-46 military transport plane that had crashed into Mount Rainier. He was looking for, there was a $5,000 reward if it was found. And he thought it was interesting. He saw the flying saucers for about 3 minutes and he clocked them at about 1700 miles per hour. But he wasn't able to find the wreckage of the plane, but exactly 1 month later, they found the wreckage of the plane on July 24th. And then oddly enough, on August 24th, they had the funeral for these 32 Marines that perished in the side of Mount Rainier. Their bodies were left because they were in an ice pack and it was too treacherous to get them off the mountain. But he felt like there was synchronicity involved. Seeing nine flying saucers, he always felt like nine was the number of God. And numerology is interesting too, because I think there are patterns in nature and patterns in numbers. My grandmother, as I said, she would channel the masters, and I didn't quite know what that was. And getting a little older,
you know, I've had some spiritual experiences, and I have seen flying saucers as well. I saw a huge blue and green UFO when I lived in Portland, Oregon, and there's Mount Hood there, and the volcanoes are portals to the other dimensions that they travel through, I believe. There's always a lot of sightings near like Mount Shasta in California, lots of UFO sightings. It seems like they're always by mountains, you know, a lot of the time. So many in private investigations of UFOs and related phenomenon, and would always not, you know, feel like he couldn't get the answer. But at the end of his life, he believed there was a connection between the living and the dead, the flying saucers. There's somehow, you know, the connection between the living and the dead. No, they were spirits, machines, or something else. You know, he couldn't really understand what exactly they were. And they flew so fast that it was beyond what our intelligence could fly. 1,700 miles per hour is what he finally clocked them at. And that was just unheard of because we hadn't had anything to fly that fast. And so it was definitely unexplainable when he saw it because, you know, there was no machine, there was no airplane that could fly 1,700 miles per hour and turn on a dime, you know, it's like it astounded him. But, you know, he also was with the works of Charles Fort. He was a former newspaper reporter who had published four books between 1919 and 1932 that chronicled countless unexplained phenomena, which included flying saucers. And he was always just obsessed with like anything he could find that would explain, like, you know, Hynek, the UFOs he thought might have been some sort of known clue, and he described them on a piece of paper that's famous. You can look it up online, you know, of how they flew, and it was actually even a different shape than the airbrush drawing that he had. But he just definitely believed that they were coming from another dimension. They were just in the Waspy Bible, they're the Eretherians, or astral entities that travel in vehicles along roadways that link levels of plateaus in the spiritual world that exist 6 inches to 100 miles above the surface of the earth. So, and it's weird, it's all written in the Waspy Bible. But I'm just trying to think of some more interesting points. I know you guys were on his first sighting, and you know, I'm just all about like how the drama all unfolded for everything else in his life. But you know, he always said that the time simply wasn't right, and he felt like with me the time would be right. Even for my mom, the time wasn't right. She's 69 now. She's outlived my grandfather by a year, and she's too old to travel and to promote grandfather. And there are UFO conferences everywhere now. Everybody's doing, you know, UFO conferences. And I feel like I just need to get his word out because there's so many people that believe they're coming from other places in the universe. But, you know, there's certain ufologists like Jacques Vallée. He believes they're coming from another dimension. And he had an interesting experience with some little boy that saw his dead grandfather in a UFO. And so there you go. You know, I read that and I was like, holy cow. And I autographed a book for him, one of my books, because Paula Harris is a good friend of his. And she had me autograph a book for him. But I would love to meet him someday, but he's getting very old. But, you know, he believed all that they were coming from another dimension. But Paula even works with, you know, people that believe they're coming from other places in the universe. But, you know, traveling is just, it's so hard to travel. You'd have to really have a wormhole or a black hole or something to get to where you're going because it's just so vast. But, you know, I almost feel like it's an illusion. I think that, you know, possibly just is just there just to trick us. Just like we used to think thousands of years ago that we were the center of the earth and that the planets revolved around the earth. And then when Galileo came out and said that the sun was the middle of the universe, if he didn't take it back, he was going to be hung publicly, or, you know, and so he had to take it back. But, you know, we've evolved so much. And, you know, it's interesting that in Renaissance pictures, they had pictures of flying saucers, and they might even have something to do with the Black Plague that killed so many people in Europe. Because they did see like
people out of fields, you know, and they thought they saw UFOs with it. I think they were documented in certain pictures, but, you know, possibly they've controlled our population and, you know, messed with our DNA. We don't have, like I said, the lady in San Francisco, you can be an abductee, you know, possibly and not know it unless you're regressed. But, you know, she believed that I was, and I've had some spiritual experiences where just realizing how the universe worked, and it all came to me, and it's odd because everybody believes the same thing, it's just vibrations. Bueno, quiero aprovechar de mandar un saludo a los ponentes que estaban ahí también, Antonio Caravaca y Débora Golzer, quien es una gran amiga mía, y que bueno, creo que se dieron una gran sorpresa con estas informaciones y revelaciones, como todos nosotros. La nieta de Kenneth Arnold hace referencia a una Biblia que se llama OASP, y que esa Biblia habría sido como una especie de canalización y que trataría de contar no la historia humana, sino la historia divina. Es un caso realmente muy interesante, les recomiendo, y un artículo muy bien explicado para habla en español o latina, que lo van a encontrar en la página de Código Oculto, desarrollada por Débora Goldstein. Pero lo que hay que entender de este documento, esta canalización que se dio en las, digamos, en el siglo, comienzos del siglo XX, por decirlo así, es que justamente es donde se va a acuñar el término de nave interplanetaria, interdimensional, ¿no? Para referirse a algunos vehículos que utilizan los espíritus para desplazarse desde los mundos divinos hasta la Tierra. Es la primera vez que se habla sobre algo de este tipo y es muy interesante. Ahora, tenemos algunas otras referencias en el libro de Urantia, ¿no? Tuvimos oportunidad de conversar con un exégeta de la materia, que es Luis Flores, quien ha investigado este libro por más de 10 años. Sabemos que el libro de Urantia, o de Urantia, Urantia es el nombre del planeta Tierra, es una revelación, es un libro que fue canalizado también en los comienzos del siglo XX y que sirvió, muchos creen, para la elaboración de Caballo de Troya, donde hay muy buena información sobre Jesús. Este es como una especie de historia de la humanidad, donde se cuenta no solamente lo que pasó con la vida pública de Jesús, sino sobre el origen del universo, ¿no? De las razas, de Adán, etc. Y hay una parte que quisiera leerles algunos detalles específicos, donde se aborda la naturaleza de los transportes seráficos, los transportadores. Este libro fue canalizado, ojo, a comienzos del siglo XX. Dice, todos los grupos de espíritus ministrantes poseen sus cuerpos de transporte, órdenes angélicas dedicadas al ministerio de transportar a aquellas personalidades que no pueden por sí mismas viajar de una esfera a otra. El quinto grupo de los serafines superiores tiene su sede en Salvington y sirve a los viajeros del espacio desde la sede del universo local y hacia la misma. Como otras subdivisiones de los serafines superiores, algunos fueron creados como tales, mientras que otros han alcanzado este nivel a partir de grupos más o menos dotados. Los seres espirituales no son entes etéreos, y para viajar de un planeta material a un mundo, a otro mundo, necesitan viajar por el espacio. Por lo tanto, hay un tipo de ángeles espirituales que funcionan ellos mismos como transportadores. Dice, ¿no? Aún en Salvitón, los mortales ascendentes no poseen formas personales de tránsito. Los que ascienden deben depender del transporte seráfico al avanzar de un mundo a otro. Los mortales ascendentes resucitados necesitan transporte seráfico en las primeras edades de la carrera ascendente. El proceso de transporte con serafín no es muy diferente de la experiencia de la muerte o del sueño, excepto que existe un elemento temporal automático en el sueño del tránsito. Estás consciente e inconsciente durante el descanso seráfico, pero el ajustador del pensamiento está plena y totalmente consciente, de hecho excepcionalmente eficiente, puesto que eres incapaz de oponer, resistir o de manera alguna impedir su tarea creadora y transformadora. ¿Qué quiere decir? Que mientras estás en este transporte seráfico yendo de un lugar a otro, duermes, ¿no? Es un sueño de tránsito, es inducido, pero al momento que tú despiertas y en el momento que tú tienes este sueño reparador entre dimensión y dimensión, llegas al otro lugar. Curioso, ¿no? Parece una suerte de hibernación de un viaje interplanetario o dimensional. Muy interesante realmente. A
acá dice algo muy, 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 muy importante, ¿no? Los transportadores. Estos son los serafines de transporte que funcionan en los sistemas locales. En Satania, vuestro sistema, llevan a los pasajeros de y a Jerusalén y sirven de otro modo como transportadores interplanetarios. Raramente pasa un día en el cual un serafín de transporte de Satania no deposite en las orillas de Urantia, Urantia es la Tierra, a un estudiante, visitante o algún otro viajero de naturaleza espiritual o semi-espiritual. Estos mismos atravesadores del espacio algún día te llevarán a los distintos mundos del grupo de sede central del sistema y desde los mismos. Bueno, y ahí continúa con el relato. Pero es interesante cómo dice que hay un tránsito muy grande entre las diferentes partes del universo y el planeta Tierra, y que estas naves espirituales traen a seres espirituales y semi-espirituales. Es una idea muy cercana a lo que sería el fenómeno OVNI. Y esto ya es realmente impresionante. La idea errónea, ¿qué forma tienen estos servicios seráficos? La idea errónea de que los ángeles poseen alas no se debe exclusivamente a la antigua idea de que si volaban por el aire debían tener alas. A los seres humanos algunas veces se les ha permitido observar a los serafines que estaban siendo preparados para el servicio de transporte, y las tradiciones de estas experiencias han determinado en gran parte el concepto de que los ángeles de Urantia tienen alas. Al observar la preparación de un serafín de transporte para recibir un pasajero para el tránsito interplanetario, es posible que se vea lo que aparentemente es un juego doble de alas que se extiende desde la cabeza hasta los pies del ángel. En realidad, estas alas son aislantes de la energía, escudos de fricción. Cuando los seres celestiales han de ser enserafinados para el transporte de un mundo a otro, se traen a la sede de la esfera y después de registrarse debidamente, se les induce al sueño de tránsito. Mientras tanto, el serafín de transporte se coloca en posición horizontal inmediatamente por encima del polo de energía universal del planeta, mientras los escudos de energía están totalmente abiertos. La personalidad durmiente se deposita hábilmente mediante el oficio de los asistentes seráficos, directamente encima del ángel transportador. Luego, tanto los pares de escudos superiores como los inferiores se cierran y se ajustan cuidadosamente. La apariencia exterior del serafín se vuelve alargada en ambos extremos y tan envuelta en luz extraña de tonalidad ámbar que muy pronto es imposible distinguir a la personalidad enserafinada. Ya para este momento el serafín de transporte se ha vuelto una luminosidad brillante, casi transparente, vibrante, en forma de torpedo. Toca el punto cercano del vehículo seráfico que sale despedido hacia adelante con una velocidad como la del rayo, dejando una huella de luminosidad celestial hasta donde llega la vestimenta atmosférica planetaria. En menos de 10 minutos, este maravilloso espectáculo se desvanece aún de la vista seráfica reforzada. Los transportadores son despachados de este mismo lugar a la medianoche. Esa es la hora más favorable para la partida y la hora normal cuando no se lo especifica de otra manera. Esta descripción que hemos escuchado, que está en el libro de Urantia, canalizada a comienzos del siglo XX, o sea, en los 1940, 30 o algo así, y te dice, ¿no? En realidad el mismo serafín es el vehículo, es el sujeto, el serafín es un vehículo. Estos escudos fueron interpretados como alas en su momento. Esta idea guarda una conexión, guarda una relación directa, sorprendente, con el fenómeno OVNI, con las famosas naves cilíndricas. Explicaría por qué los OVNIs no son detectados por el radar, como que parecieran ecos fantasmas, como que están y no están, como que pueden alcanzar velocidades imposibles para la materia, que van más allá de la luz, que pueden ir a otras dimensiones, a otras, como superan la velocidad de la luz y un comportamiento tan diferente, pueden vencer el tiempo, el espacio y llegar a lugares donde el ser humano y donde la física te dice que es imposible llegar. También, por otro lado, logran la teletransportación, logran muchas cosas que, y tienen muchas características que guardan más relación con algo espiritual que con algo material. Muy bien, bueno, es impresionante lo que acabamos de escuchar, y ahora sí convendría, simplemente para cerrar esta relación entre lo que es la relación que hay entre el mundo espiritual, estos vehículos, que bien podrían ser, no solamente los ovnis serían vehículos, sino serían seres. O sea, estamos hablando que el ovni es el extraterrestre en sí mismo.
Hay muchos casos en que se ha visto que los ovnis toman apariencia humana o apariencia extraterrestre. Entonces, ahí guarda una total relación con esta idea. Está en la casuística. O sea que en sí mismos los ovnis serían una especie de transportadores, ¿no? Hacia otras dimensiones espirituales. Y tendrían cierto tipo de inteligencia. Serían como una especie de inteligencia artificial o inteligencia espiritual. Y además, bueno, también como para cerrar esta idea, pasar este tema, fue en la pandemia, como les comentaba, que yo empecé a ver un sinnúmero de películas de la doctrina espírita de Allan Kardec. Hay una película muy buena también que deben verla, que se llama Nuestro Hogar. Y en Nuestro Hogar, como hemos escuchado, existe el aerobús, que es como una especie de vehículo que es capaz de volar. Pero el digamos de que cuando una persona muere, tiene varias rutas, ¿no? Podría quedar atrapado como en la psicoesfera de la Tierra o en la magnetosfera de la Tierra, que ahí estaría ubicado el purgatorio, digamos, o lugares bajas, bajo astral. Para llegar al cielo hay que salir de estas secciones, pero para llegar al cielo realmente, como no todos los espíritus vuelan, y aparte que son distancias enormes, para llegar a las colonias espirituales, ellos toman el famoso aerobús. Este aerobús los va a llevar de la Tierra o de estas esferas o estos mundos, entre las colonias espirituales. Pero hay una película que vamos a poner un pequeño extracto, que se llama Y la vida continúa, que es la continuación de Nuestro Hogar, que es impresionante cómo esta idea que se nos da en Nuestro Hogar ya cobra total sentido. Y es cuando los protagonistas están en el otro plano, lógicamente, y son enviados a la Tierra en una misión. Y esta misión, esto lógico, es supuestamente de la vida real, es algo que está pasando, que ha sido canalizado por Chico Javier, pero daría cuenta de una realidad alternativa, o sea, pero real, no es ciencia ficción, sino que sí estaría pasando esto, es parte de nuestra historia como humanidad, o parte de nuestro progreso como almas, de que hay estas colonias espirituales. Entonces, estas personas que están en este cielo, digamos, son enviados a la Tierra para misiones extremadamente exactas y son enviados en el famoso aerobús, y ustedes van a ver cómo se ve la Tierra. Incluso es como si fuera un viaje interplanetario. Veamos el clip. Você vai tentar convencê-lo a reencarnar. Uma nova experiência, um corpo físico, é o melhor que podemos fazer por ele agora. Evelyn, estou com medo. Rever minha mulher e minha filha. Surpresas que me esperam. Meu Deus. O instrutor Ribas disse que aconteça o que acontecer, devemos agir de acordo com a nossa nova realidade, Ernesto. Eu também me sinto egoísta e rancorosa demais ainda. Ai, que Deus me ajude e me dê força, porque vai ser uma grande prova. Senhora Evelina, senhor Ernesto, desembarque em 5 minutos na cidade de São Paulo. Sigam rigorosamente as instruções. De modo geral, não poderão ser vistos nem tocados pelas pessoas encarnadas. Esta visita à Terra foi especialmente autorizada para que revejam seus familiares. Dentro de exatamente 20 horas, devem retornar ao local do desembarque para nossa viagem de volta à colônia espiritual. Muy bien. Es impresionante, ¿no? Incluso se les dice que tienen que regresar una hora exacta para que el transporte se los lleve, porque si no, podrían quedar varados en el planeta Tierra. O sea que, definitivamente, yo pienso que ustedes, o alguna parte de ustedes, podría decir, oye, pero es un poco absurdo que exista algo material en el otro mundo y que tengamos este comportamiento, o que estas cosas tengan este comportamiento en el otro mundo. Pero recordemos incluso las palabras de Jesús, de la Biblia y de tantas religiones, como es arriba es abajo. Entonces, nosotros nos parecemos a la realidad, a esa otra realidad. Pero sin duda existen universos y dimensiones donde la materia ni siquiera existe, ¿no? Entonces, que son ya dimensiones de pensamiento. Pero no nos referimos a esas dimensiones en este momento, sino dimensiones más densas. Y ahí sí es posible de que estos mundos estén afectados de alguna u otra forma todavía, en parte, por las cuatro dimensiones, ¿no? Tanto tiempo, espacio,
como alto, ancho, profundidad y lógicamente el tiempo, todavía estén estos espíritus sujetos a cierto tipo de reglas específicas y necesiten, en este caso, de algún tipo de transporte, como hemos escuchado tanto en las experiencias o en la ponencia de la nieta de Kenneth Arnold, como también en los textos sagrados o en los otros textos canalizados, y como no, en otro texto psicografiado canalizado como el de Chico Javier, que creemos ninguno ha bebido de, cada libro ha sido independiente, ¿no? O sea, están canalizando hechos muy similares porque estarían canalizando realidades. Muy bien. Pero llegados a este punto, ¿estamos especulando o podríamos, gracias a la ciencia, dar un paso más? Ha llegado el momento de presentarles, entonces, en esta parte del video, como una conclusión, parte de la entrevista que le hicimos a la investigadora brasileña Sonia Rinaldi, que ella ha logrado canalizar imágenes, experiencias, comunicaciones de los extraterrestres. Y a través de su naciente o de su todavía está en desarrollo ciencia para captar psicoimágenes, habría hecho contacto con estaciones de extraterrestres. Pero mejor que ella cuente parte de su experiencia. ¿Quieres hablar sí. de los extraterrestres? Por ¿no? favor. Ya. Claro, o sea, una cosa es que estás ya captando el mundo de los fallecidos, algo que cualquiera creo que puede digerir esa idea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay más estudios. Pero de ahí a decir que hay otras inteligencias extraterrestres que están captando, entonces eso ya necesita una explicación. ¿Cómo es que se ha dado, por qué están apareciendo extraterrestres en estas imágenes también? Bueno, antes que nada, porque ellos son solamente los jefes. Ellos están en el comando. Mira, estas transmisiones, vamos a decir, que en verdad no son transmisiones, es una otra tecnología, pero para que las imágenes aparezcan en nuestro aparato, la cosa es de una dificultad tal que los humanos están aún muy lejos de poder hacer alguna cosa así. Mismo los fallecidos que son inventores, que son muy inteligentes y genios de todo, pero es una cosa muy, muy complicada porque ellos ahora, después de Tesla, están utilizando los huecos. ¿Cómo te llamas? ¿Buraco de minhoca? ¿Huecos de minhoca? Ah, agujeros de gusano. Agujeros de gusano. Ellos usan esto para las transmisiones. Así que es una cosa que aún estamos muy lejos, ¿cierto? Entonces es muy claro para quien entiende de tecnología que esto no puede venir de humanos. Mismo los más, los grandes genios del otro lado, pero es una tecnología muy, muy avanzada. Solo los extraterrestres la tienen, así que ellos trabajan con los fallecidos, con los humanos, para hacer esas transmisiones. Y disculpa que te haga una pregunta, ¿y estos extraterrestres que están ayudando son espíritus de extraterrestres, o sea, de extraterrestres fallecidos, o son los extraterrestres de otra dimensión, o son extraterrestres físicos? Es un poco rara la pregunta, pero... No, mira, es muy, muy interesante. Hace un tiempo yo hice la misma pregunta, sí, ¿no? Más o menos, y yo pregunté porque hay uno que es uno de los más importantes, que yo tengo su aparición, como él dice una vez, es un dibujo de él, porque después que él apareció, en el otro día yo hice una grabación y le agradecí por tener aparecido. Y él me dice, no, yo no aparecí, esto es un dibujo de mí, porque ellos no pueden aparecer así, es una cosa mucho más complicada. Bueno, interesante. Entonces yo le pregunté, ¿de dónde él venía, no? Claro. Pienso que es más o menos tu pregunta. Sí. Y él, para mi sorpresa, él me dice, de la Tierra. ¿Cómo?
no entendí, pero ¿cómo que es eso? ¿Tú tienes un cabezón? ¿Tú no eres humano? ¿Tú has venido de la tierra? Y después entendí, después de mucho tiempo, que en verdad esos amigos, ellos no son exacto extraterrestres, son lo que llamamos de ultraterrestres, o sea, son seres que están en la Tierra a milenios, hace muchos milenios, que vamos a decir 10.000 años, 15.000 años, que siguen el progreso de la humanidad. Y ellos, por cierto, estuvieron en nuestra posición algunos milenios, pero se quedaron para ayudar las nuevas civilizaciones. Esto es un poco la teoría del investigador Erich von Däniken, que escribió, eran los dioses astronautas. Y así pienso que sí, en verdad, este es lo que hoy podríamos llamar de dioses, que los pueblos antiguos llamaban de dioses, en verdad eran seres con un avance muy grande, que son mucho más viejos. Pienso que la diferencia entre ellos y nosotros es el tiempo. Vamos a decir, yo tengo algunos poquitos años y ellos tienen algunos miles de años. Así ellos saben mucho más, se dedican a acompañar las personas, los avances, todos los aciertos de nuestros errores, de todos esos. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Sonia, abusar un poco de tu confianza y pedirte si nos puedes mostrar algo de tu biblioteca extraterrestre, ¿no? Que sí, creo que la gente va a estar... Bueno, ya hemos escuchado parte de la teoría, pero hay bastante, bastante práctica, ¿no? Que has hecho, así que... Cierto. Entonces, esto es Narisha. Cuando él dio su nombre hace unos años, porque él es el jefe de los jefes, entonces yo busqué en la internet y descubrí que Narisha era el nombre de un dios en la India. Así que hace sentido, porque la India tiene una historia de más de 5.000 años y el nombre Narisha es de un dios de los indianos, ¿sí? Ahora, mira que en verdad él se parece también con egipcio. Sí. La forma del rostro. Los ojos. La nariz. La cabeza. La cabeza. Todo. Sí. Entonces, este es Narisha y él aparece en docenas de imágenes con técnicas muy diferentes, en días diferentes, así que él siempre lo mismo, con una cabeza muy grande, y una cosa un poco curiosa, es que acá no se ve bien, pero en algunas imágenes se ve que ella tiene cuatro ojos, no dos, como nosotros. Cuatro. Eso que por su capacidad de observar y de registrar las cosas, tiene otras funciones que es diferentes de las nuestras. Vamos a ver lo que algunas más. Este es un fenómeno que se llama transfiguración. Muchas veces yo tengo una persona delante de la cámara. Ahora no más porque uso el móvil, pero usaba. La persona cambia, se transforma en una otra persona, un fallecido o en un extraterrestre. Mira que las orejas son muy típicas de nuestros amigos que aparecen acá. Esta es una cosa curiosa. Yo tenía un chico acá grabando delante de la cámara. Yo tenía, esto es un espejo que estaba en la pared del lado del chico que estaba sentado delante. Entonces, mira que esta es la reflexión
en el espejo, al lado se pareció este ser muy chiquito, así que ellos están en el tamaño del chico sentado, ¿no? Así que este extraterrestre, vamos a decir, tendría alguna cosa como un metro, ¿no?, de tamaño. Oh, claro. Uy. Esta es una otra, siempre con las orillas puntudas, una cabeza muy ancha. Esta es una cosa, este es un caso de transfiguración. Yo tenía esta señora acá, en cuanto yo estaba grabando y hablando con ella y todo esto, ella se cambió en este extraterrestre, claro, porque tiene una forma muy diferente y los ojos muy, muy claros, ¿no? Así sí. Que ella cambió completo, ¿no? Y todo esto yo tengo generalmente en video, ¿no? No son imágenes. Este es un tipo que aparece bastante acá, que acuerda como un pájaro, porque claro, tienen alguna cosa que parece un pico al revés de la nariz. Sí. Esta otra chica que estaba acá también, que cambió, mira, hay así algunas cosas que son comunes, claro, en las apariciones. Esto otro... Con todo respeto, parecen un poco también como con reptil, ¿no? Los ojos. Sí. Bueno, esta no, la anterior, pero... Ah, cierto. Sí, un poco reptiliano. No digo que los reptilianos sean malos, porque a mí no me consta, ¿no? Pero sí. Sí, ah, mira, esa qué simpática. Ahí se ve claramente, Sonia. Mira las orejas. Las orejas, ¿no? Las orejas son bastante... Y el traje, ¿no? También. Parece que tuviera un traje blanco, sí, como lo de los extraterrestres, eso que reportan. Cierto. Y mira, una cosa que también ocurre mucho, esto ocurrió aún esa semana, es la aparición de fallecidos. Si después quieres, puedo buscar porque está en otro archivo, ¿no? Yeah. Muchas veces los fallecidos, al final de una grabación, aparecen con las orejas también así. Entonces, yo pienso que es para decir, es como si fuera un mensaje, quizás a decir, vosotros son como nosotros, o... nosotros somos como vos, no sé, pero muy curioso porque tú sabes que es el fallecido, pero el fallecido aparece con las orejas así también. Bueno, no sé mucho al cierto la razón, pero pienso que es para eso, ¿no? Para ocurrir una identificación. Esta es una cosa curiosa porque por algún tiempo, ahora nomás, yo tenía en la pared, desde de acá, que es mi laboratorio, un tejido brillante o un papel brillante. Este es un papel llamado papel holográfico, pero claro que él no tiene ninguna imagen, pero yo dejaba allá en la pared y muchas veces cuando yo tenía algún visitante, ellos hacían un dibujo atrás de la persona y generalmente de ellos mismos, es decir, de extraterrestres. Claro. Acá también, la pared. Ese está impresionante, Sonia. Déjame hacer ese paréntesis. Este sí. Ahora, ese está impresionante. Este es un... Dale, los ojos. Es un tejido en la pared también. Eso se podría ver al vivo. Esa es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque no solo estaba grabado, pero también se podría ver al vivo. Acá, mira, esto este en blanco y negro, porque estaba grabando con una cámara infrarrojo, rojo. Claro. Así que en esta otra faja de comunicación, es decir, que nosotros no vemos, ¿no? Porque el infrarrojo, no, nosotros no vemos, claro, pero ellos no solo ven, pero son capaces de dibujar alguna cosa en esta faja de transmisión, ¿no? Aquí son cosas en televisión,
que también ellos, esa es una cosa muy increíble porque, mira, acá yo estaba grabando la pantalla de la televisión en, ¿cómo tú dices? Nieve, llovisco, ¿cómo se dice? Sí, neutro. Lluvia. Lluvia. Así que la lluvia es una cosa todo el tiempo la misma, ¿no? Sí, solo los puntitos así. Y para que ello ocurra, ellos, pienso, tienen que cambiar el camino de la luz para quedarse y crear una imagen. Mira, porque vamos a decir, yo tenía la lluvia, ¿no? Un canal con nada, solo la lluvia. Pero la luz hay que cambiar su camino para hacer un dibujo. Y esa es una cosa que se puede pensar que es muy complicada, ¿no? Cambiar el camino de la luz. Aquí tenemos, pienso que son los algunos extraterrestres que aparecen como animales también, ¿no? Ah, con rostros animales. Así, bueno, miro, búho. Ahora, la cosa que yo pienso después de muchos años, que es el símbolo sí. de ese grupo que trabaja con nosotros. ¿Cómo se llama Corulla, Luis? Lechuza o lechuza, búho. Sí, eso. Sí, es la que es. Lechuza. Entonces, esta lechuza es lo que más aparece. Es muy raro hacer cualquier grabación y no haber una lechuza. Yo pienso que es el símbolo porque es el único animal que aparece. Ningún otro. Pero de todas las formas de colores, en todas las situaciones, tenemos este bus. Acá, mira. Oh. Yo pienso que la relación es así. Mira, esta chica, vamos a decir, hay un aspecto de pájaro, puede ser que ellos, esos extraterrestres, pueden ser lo que aparece en las líneas de Nazca. Hay esta acá, que es conocida como el, no sé en español, pero... El astronauta, ¿no es ese? El astronauta o también el hombre lechuza. Lechuza. El hombre lechuza, claro. Tiene los dos nombres. Porque, mira, ahora si tú ves con cuidado, tú ves que es más una lechuza do que un astronauta. Mira, tiene el razón. Bico. Hay un bico acá, ¿no? Entonces, en los ojos grandes. Y él está haciendo así como si fuera uno. Saludo. Sí, es un hombre lechuza, ya. ¿No? Entonces, es posible que esta aparición en línea, que está en las líneas de Nazca, sea una referencia a estos amigos que hoy están haciendo esas transmisiones. Así que ellos pueden tener acá 10.000 años o... Porque en verdad pienso que nadie sabe al cierto sobre las líneas de Nazca, alguna información muy precisa. Pero este acá es un agroglifo que tiene 30 metros de altura. Enorme. No se puede ver del suelo, solo de arriba, ¿no? Sí. Y ahí está. Y mira que también acá hay una otra figurita muy antigua, que también es una corulla, una lechuza. Así que tú ves que acá puede ser, mira, el ojo muy grande. Así que yo tengo muchas Sonia, apariciones. ¿Ese huaco o esa figura de la lechuza, de dónde es? ¿De Perú también? No, nunca la he visto, perdón. Este otro, no sé, pero... Por ahí la encontraste. De la internet. Ya. Ok, pero no, sí, claro. Es una cosa antigua. Es una cosa, sí. Claro, refrán. Así que puede ser que estos amigos están volviendo... Quizás cuando él ha hecho este saludo, quizás estaban diciendo también, esperar que vamos a volver, ¿no? Y quizás estén volviendo ahora, ¿no? Claro. Acá yo tenía esta amiga mía, Marlene, delante de la cámara,
cuando apareció esta chica. Y así hicimos una comparación para ver los cambios. Esto es un análisis biométrico. En la nave también. Que vamos. Ah, este soy yo. Que apareciste también. También cambié. Esto también soy yo. Otras. Ahora no sé cuánto tiempo tenemos. Mira, esas son. Podemos enseñar. Este es un video. Este era una mezcla de lluvia. Wow. Esta es en tiempo real, ¿no? Claro, es como un proyector que apunta ahí, ¿no? De lluvia. Sí, sí. Yo estoy parando para ya, que se pueda ver. Ya no hay vapor ahí. Ahí ya no está. No, hay vapor. Solo lluvia. Es anterior. Lluvia es anterior. Plástico de bolitas. Plástico bolia. Ay, porque es una cosa tan rápida. Yo pensé que era parte de la, ¿no?, de la estructura. No, es la imagen cómo se va formando. Claro, sí, claro. Esto, wow. Ahora mira. Mira, mueve la boca. Cambian. Y se va. Son milisegundos. Ya te entiendo. Ahora se entiende mucho mejor. Sí, porque si no paro, es muy difícil de ver, porque es una cosa muy rápida, ¿no? No, pero parece ya, no solo imágenes, sino es un video, ¿no? Porque mueve la boca. O sea, son varios frames de la imagen, ¿no? Sí, en algunas situaciones hoy día están haciendo más esto con fallecidos que mueven la cabeza. ¡Wow! Impresionante. Muy bien, llegados a este punto, solamente como para redondear todo lo que hemos visto, entonces, avanzando en el tema, no dejándolo solo en una hipótesis, sino tratando de ir más allá, los extraterrestres en algún punto habrían contactado con científicos avanzados de la Tierra, que lógicamente no están en nuestro plano físico, sino estarían en el plano de los desencarnados. Estos científicos, como Carl Sagan, Nikola Tesla, Albert Einstein, seguirían trabajando en este mundo espejo, mundo paralelo de la Tierra, en esta contratierra, seguirían trabajando, desarrollando tecnología, y habrían sido contactados por la alta tecnología de los extraterrestres. Ahora no sabemos si estos extraterrestres son extraterrestres 100% físicos o son de esferas superiores semifísicas de extraterrestres. Si estos extraterrestres vienen del futuro o de otros planos, de otras líneas del tiempo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que su tecnología es tan fuerte, tan poderosa, que han logrado contactar con nuestros científicos, estarían trabajando en conjunto y estarían detrás de estos proyectos de acelerar la tecnología entre estos dos mundos y entre el nuestro. Así que en algún momento vamos a ser capaces, los seres humanos, de contactar no solo con los extraterrestres, sino con estas otras esferas espirituales, aún físicas, ¿no? Y que creo que, por todo lo visto en el programa, tiene algo de lógica. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Es un tema muy interesante que da para mucho más. Pienso que vendrá, bueno, vamos a seguir investigando. Es solamente esta una hipótesis más de las hipótesis que podrían explicar el fenómeno ovni extraterrestre. Pero como dice mi querido amigo Freddy Alexis, con el que conversé la semana pasada a través del WhatsApp, bueno, son hipótesis que podrían estar complementándose o funcionando todas al mismo tiempo, ¿no? En determinada medida. Así que, bueno, seguiremos en ese rumbo la investigación, y sin duda alguna este es un caso apasionante que en el 2023 pues viene cerrándose un poco el círculo o tomando más cuerpo esta teoría. Espero que les haya gustado y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en un próximo videoprograma, hoy celebrando pues un aniversario más del encuentro de la Tierra con esferas no terrestres o terrestres extra. Nos vemos, no olviden suscribirse, compartir el video y dejarnos un comentario si están de acuerdo en todo, si tienen algo que aportar, bueno, los leemos y haremos, como no, seguramente una segunda parte. Gracias a todos y de hecho, haremos una segunda parte porque tenemos más mensajes que ha estado captando Sonia Rinaldi, Luis Hu, ya muy puntuales de cómo sería este mundo de los extraterrestres
y este contacto con las esferas espirituales de nuestro hogar y de otras colonias espirituales. Así que viene toda esa información en un próximo video. Nos vemos entonces, queridos amigos.